Los camarones son de los mariscos preferidos por los salvadoreños. De acuerdo con los comerciantes del malecón del Puerto de la Libertad, la libra de cola de camarón costaba $5 y ahora se encuentra a $5.50. El camarón de vivero pasó de costar $4 a $5 la libra. Y en el caso del camarón de mar se encontraba en $2 y ahora se comercializa en $3 la libra. El incremento a que no está saliendo mucho camarón, es poco el camarón que traen los barcos, por eso el jumbo no está saliendo mucho, el camarón jumbo poco está saliendo. Mientras tanto, los pescados se pueden encontrar de la siguiente manera: el pescado queen se encuentra en $2.50 la libra, el boca colorada se comercializa en $4 y la libra de curvín en $3.50 la libra. Como los precios varían en cuanto a estado dólares, estado 50, $3, como los precios varían. Quienes acuden al mercado de mariscos en el Puerto de la Libertad dijeron que los precios continúan accesibles para sus bolsillos. Parece súper bien, la verdad, sí. Sí, están cómodos. Comparado a como lo compramos ahí en San Salvador, súper bien, barato y fresco. Buenos precios tienen, la verdad que sí. Porque llevamos un pescado de 6 libras a $4, son $24. Un pescado grande. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.